Si observamos bien, los paisajes naturales, como la mayor parte de la superficie del planeta Tierra, se encuentran intervenidos por la acción de la sociedad. Incluso aquellos que vemos como menos alterados, ya tan solo con mostrarnos una huella a modo de camino, nos hablan de la presencia humana. ¿A qué responden estas intervenciones sobre los paisajes naturales? Mayormente a la apropiación de los espacios con el objetivo de orientarlos al aprovechamiento económico, que lleva a la formación de huertas o quintas, estancias o cabañas, explotaciones madereras y mineras e incluso establecimientos de industrialización, como los ingenios y las bodegas, con toda la infraestructura que cada uno de ellos implica. Otro factor que también lleva sus modificaciones al espacio rural es el que proviene de la presencia humana que habita allí, formando parajes y caseríos. Es decir, casas dispersas sin una distancia regular, servicios que se van haciendo cada vez más escasos, caminos serpenteantes que se pierden entre la maleza y ninguna vereda. Pero, ¿quién podría necesitarlos cuando hay tanto espacio para recorrer? ¿Hay cines o teatros? Tampoco, pero sí hay cielos llenos de estrellas que serían dignas de imitar para un telón o cualquier proyección. Las actividades económicas presentes en cada zona tienen siempre relación con los recursos disponibles o los procesos naturales que allí se puedan aprovechar. Pensar en el espacio rural en nuestro país es pensar en paisajes humanizados que se han conformado en función de la ganadería y la agricultura, pero también en función de la explotación forestal, la minería y la pesca. Todas actividades primarias y que por sus características son imposibles de llevar adelante en el espacio urbano. De todos modos, no son solo las actividades rurales las que se llevan adelante en el campo, sino que también aparecen allí algunas tareas industriales, ya que se han desarrollado las agroindustrias o incluso del sector de los servicios. Entonces, las actividades económicas son la forma en que las sociedades han organizado la resolución de sus necesidades. Pueden identificarse cuatro grandes grupos de actividades económicas. ¿Las repasamos? Actividades primarias transforman elementos y procesos de la naturaleza en bienes con escasa modificación que reciben el nombre de materias primas. Actividades secundarias toman las materias primas generadas por las actividades primarias y profundizan la transformación de las mismas, obteniendo productos elaborados o manufacturas. También las llamamos industrias y existen de distinto tipo de acuerdo a la complejidad del trabajo que realicen. Por ejemplo, livianas y pesadas. Actividades terciarias consisten en la comercialización de bienes generados por las actividades primarias y secundarias, como también en la comercialización de servicios, abarcando desde un kiosco hasta una empresa que presta servicios de internet. Son características de las zonas urbanas y el centro de las zonas rurales o pueblos. Actividades cuaternarias están vinculadas a la información y el conocimiento, siendo su mejor expresión las industrias de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. A la agricultura y la ganadería les decimos productivas, ya que muestran una inversión de trabajo y capital, mientras que a la pesca, la explotación forestal y la minería les decimos extractivas, ya que las sociedades aprovechan con ellas los recursos naturales disponibles. En la configuración que adoptan los espacios rurales, tienen un marcado peso los procesos productivos agropecuarios y agroindustriales que abarcan, o poseen cuatro dimensiones. Dimensión agroecológica, referida a la disponibilidad de recursos naturales y el impacto ambiental o la posibilidad de desarrollar una práctica sustentable. Dimensión tecnológica, consiste en las prácticas culturales, saberes tradicionales e innovaciones tecnológicas. Dimensión política, presencia de regulaciones y normativas estatales, como también los actores sociales intervinientes. Dimensión comercial, la demanda del mercado interno y del mercado externo. También actores y procesos de la distribución.
Por lo tanto, el análisis de una actividad agropecuaria y agroindustrial debe contemplar una importante diversidad de factores, como los naturales y los de mercado, pero también de actores sociales y sus relaciones, como los empresarios, los consumidores, el Estado, las instituciones de investigación especializadas, siendo que las alteraciones en cualquiera de ellos pueden a su vez generar transformaciones en la dinámica total de la actividad.